En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Pero ¿qué dice Roberto Sánchez, el ministro de Comercio Interior, que es, ¿no?, de turismo y comercio, que es psicólogo, ¿no? Ya no sabe qué hacer. ¿Defiende lo indefendible o no? Veamos. Sobre la pregunta, nosotros creemos que se delega confianza a los ministros y las acciones individuales o en el marco del ejercicio de la función pública pueden tener esas implicancias de naturaleza penal y que son personalísimas. En todos los tenores, cada Consejo de Ministros, siempre el presidente ha tenido ese exhorto y mensaje claro y de deslinde frente a hechos de corrupción. Si hoy el debido proceso, la investigación, refiere como está, lo que corresponde es allanarse, ponerse a derecho y demostrar, ¿no es cierto?, lo que significa, lo que es justo y lo que es incorrecto. Hoy todo el país reclama esa necesidad de transparencia. Hay el sistema jurídico, hay las prerrogativas de los ciudadanos, nadie se escapa de, pero el debido proceso, el marco jurídico regula en el sistema de justicia lo que se tiene que cumplir. Nadie puede romper las reglas porque es señor A o señor B, o porque A sí valía y... No, la responsabilidad penal es individualísima. Ah, ya, o sea, Fray actuaba solo, Gianmarco actuaba solo, Carelín actuaba solo, Samir actuaba solo, Cortegán actuaba solo, Villafuerte actuaba solo, Bruno Pacheco actuaba solo, Silvia Barrera actuaba solo, todo el mundo actúa solo. Abudayé también solo, o sea, todo el mundo, puro soledad. Es una banda criminal la que está en Palacio de Gobierno. Pero claro, acá nadie se escapa, pero perdón, ¿no se ha escapado o no se ha escapado Bruno Pacheco? ¿Se ha escapado Silva o no se ha escapado? ¿Lo encuentran o no lo encuentran? Y en la televisión lo encuentran. Pero ¿qué dice Héctor Ventura, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, al que todo el Perú vio cómo le mentían? Porque decía, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Y nosotros le decíamos a Ventura, pregúntale si ha ido a su departamento, pregúntale si ha hecho negocio, pregúntale si él ha ido a la casa de Samir Villaverde, pregúntale si él ha ido a la oficina. Y le preguntó y le mintió. Escuchemos. Corista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Peor Radio y la Televisión. ¿Hay una responsabilidad política del actual ministro tras la aparente fuga de Juan Silva o no? La respuesta es categórica. Evidentemente hay una responsabilidad política, hay una omisión de funciones de parte del ministro del Interior, se manche porque él ya tenía conocimiento que desde el 27 de mayo ya había comunicación, ya se sabía las llamadas telefónicas entre Samir Villaverde y el hoy prófugo Juan Silva. ¿Qué ha hecho el ministro del Interior para poder contrarrestar y hacer que no se fuguen? ¿Nuevamente se escapó la tortuga adrede o es que están omitiendo funciones? Usted está presentando un pedido que asista aquí al Congreso. Cuéntenos, por favor. Hemos ya notificado al ministro del Interior para que este viernes a las 10 de la mañana él declare frente a estos presuntos actos irregulares en omisión de funciones del ministro Semanche. Hay una responsabilidad política. Claro, él en su defensa dijo de que yo no iba a estar detrás, pero vea, no es necesario que él esté detrás, sino que tiene una gran responsabilidad como ministro del Interior y que rinda cuentas cómo es que nuevamente están obstruyendo el desarrollo de la investigación en el Ministerio Público y en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasaría si hace el mismo error del presidente? ¿Se niega venir como lo está haciendo, por ejemplo, a su comisión, a la fiscalía, y él también decide no venir aquí al Congreso? Nuevamente seremos testigos de que funcionarios de este gobierno, encabezados por el presidente de la República, no quieren deslindar responsabilidades frente a estos gravísimos actos de corrupción que ya tenemos conocimiento cómo se han estado llevando. El cabecilla sería el presidente de la República, los brazos articuladores, el ministro Juan Silva, Samir Villaverde y los prófugos, Bruno Pacheco y los sobrinos. A ver, que nos dé mayores detalles de esta organización criminal, habla, porque es abogado también, Héctor Ventura. A usted siempre se lo ve
muy firme eso, hablando que el presidente estaría encabezando una organización criminal. ¿Hay audios o quizás hay transcripciones del secreto de las comunicaciones donde implican al presidente también en su comisión? A ver, no le podría adelantar yo juicio, opinión de valor, pero vea, declaraciones testimoniales, pruebas documentales, cruces de informaciones, valoración de pruebas, suficientes elementos de convicción que nos llevaría a esta organización criminal cuyo cabecilla sería el presidente de la República. En el Pleno del Congreso, quien habla como presidente de la Comisión de Fiscalización, no solamente va a emitir el informe, sino voy a sustentar políticamente y jurídicamente cómo es que se habrían desarrollado estos actos de corrupción, con brazos articuladores y responsabilidades específicas que han tenido estos responsables en estos actos ilícitos. Y al respecto, ¿qué cosa opina el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la sazón congresista de la República de Fuerza Popular, Jorge Montoya? Del ministro del Interior actual. La política directa es del ministro del Interior, que es el que tiene a su cargo la Policía Nacional, que es la que debió haber hecho el seguimiento y detenido en el momento adecuado. También la demora que ha habido en la denuncia. No, ya se sabía que iba a ser denunciado, se sabía que iba a haber una orden de esta naturaleza. Debieron tomar las previsiones del caso para retenerlo antes o tenerlo en un seguimiento cercano. Hay una negligencia acá definitivamente. No hay una complicidad de repente con malos elementos de la policía, porque ya es constante, los sobrinos, Pacheco, hoy Juan Silva, aparentemente todo el entorno de Palacio que están incluidos en las denuncias. Es una injerencia directa del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio del Interior para evitar que se capturen a los involucrados. Eso es claro, o sea, ahí no hay mucho que pensar, eso es lo que está sucediendo. El gobierno está manejando este asunto a su regalado gusto. ¿Cuál es la solución para salir de esta problemática? Ya están buscando los 87 votos, quizás el recorte de mandato presidencial. ¿Cuál es la solución para que el Perú se tranquilice? Bueno, que todos tomen conciencia que estamos en un gobierno que tiene que ser cambiado. Y eso hasta ahora no se ha tomado conciencia, acá en el Congreso me refiero. Los congresistas tienen que estar seguros de su pensamiento y de lo que tenemos que hacer. Y eso es real, eso no es ficción. Estamos en un gobierno que está con la corrupción al costado, con videos que pasan todos los días. O sea, es un gobierno que no puede continuar de esta manera. Y es de, por si acaso, Renovación Popular. Me equivoqué, tuve un lapsus y dije que era de Fuerza Popular. Alejandro Cabrera, el popular Chicken Little, espectacularmente ataviado, nos dice lo siguiente con respecto al mismo tema. Congresista, ¿qué tal? Estamos consultando sobre esta aparente fuga del exministro Silva. ¿Hay responsabilidad política del ministro del Interior? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y no es la primera vez, además, que ocurre esto, ¿no? El señor Bruno Pacheco ha dado incluso declaraciones desde la clandestinidad. Los sobrinos, digamos, se han fugado. O sea, digamos, esto ya es el gobierno no solamente de la corrupción, sino también del blindaje y de la impunidad en el que los funcionarios y los acusados investigados escapan del Perú y no pasa absolutamente nada en las narices del gobierno o quizás con la complicidad del gobierno. Eso tiene que investigarse y obviamente creo que el ministro del Interior tiene que asumir la responsabilidad de que se le escape un investigado tan, digamos, importante como el señor Silva, ¿no? ¿Usted considera que esto es una cortina de humo, que hayan detenido a Valer? A estas alturas, que está prófugo el señor Juan Silva. Mira, el señor Valer también seguramente tiene cosas que responder. Yo creo que más que una cortina de humo, lo que hay es un clarísimo blindaje. Ahí sí hay un blindaje, ¿no? Y tiene que investigarse a profundidad cuál ha sido el rol del gobierno y por qué es que el Ejecutivo, él y la policía no están haciendo lo que tienen que hacer para lograr capturar a estas personas que están prófugas. Y como te digo, no solamente Silva, también se suma Pacheco, los sobrinos del presidente. O sea, yo te podría decir, bueno, puede ocurrir con uno, pero que ocurra con cuatro, con cinco, es porque hay algo que está mal en la forma en la que la policía está manejando esto. Y creo, evidentemente, que el Ministerio del Interior tiene que asumir la responsabilidad política de que se le escapen los delincuentes, ¿no? Bueno, ¿y qué cosa se hace? Por sentido común, tiene que caer el presidente. Dina Boluarte ya no puede ser más, pues, funcionaria pública de todo, después de todos los entripados y zancochados apurimeños, todos los caldos verdes del Club Apurímac. Y debe elegirse una nueva mesa del Congreso, una persona seria, mayor y ecuánime. Qué pena, Mari Carmen Alba no es esa persona, para que encabece una transición democrática. Esa es mi opinión. Vamos a ver qué cosa dice Chicken Little. Creo que aquí tenemos que ser muy conscientes.
acciones en este asunto. O sea, no podemos dejar, ¿no?, que el gobierno siga destruyendo al país de la forma en la que lo está haciendo, y creo que el Parlamento tiene que ponerse la mano al pecho y pensar en una transición democrática, ¿no?, liderada por algún congresista que seguramente los parlamentarios encontraremos en su momento, y pensar en una solución, porque el Perú no puede seguir así. Esto es insostenible por 5 años, ¿no? Claro, quieto como foto, nos dice eso Alejandro Cavero, pero digo yo, los votos, el problema del Parlamento, hay que decirlo muy claramente. Hay demasiados congresistas arreglados, o maniatados, o coimeados también. Entonces, la vacancia que nos comete ya en movimiento, Chicken Little. Para buscar sacar al presidente Castillo. El presidente Castillo se está sacando solo. Nadie nombra a los ministros que él nombra, ¿no? Nadie puso a Karelim López ahí, nadie puso a Bruno Pacheco, nadie puso a Juan Silva. Todos los puso el presidente de la República. Así que él solito es el principal gestor de su propia vacancia. No hay ningún plan del Congreso ni de nada por el estilo, ¿no? Están promoviendo los 87 votos una vez más, señor Wong. ¿Usted apoyaría? Porque en realidad está ya tratando de concientizar a muchos congresistas quienes defienden al presidente. Por supuesto, y no lo apoyaría solo de ahora, ¿no? Mi bancada fue la primera que en diciembre pasado sostenía que ya existían indicios suficientes para conseguir una vacancia presidencial. Entonces, desde mi punto de vista, ahora, como lo fue antes, si antes habían razones, ahora hay el doble de razones. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.